Vamos a presentar en esta oportunidad la máquina de calcular. La máquina de calcular es un invento de finales de los años 1800. Básicamente se inventó, según me informé, en Rusia. Y lo que pasó es que con el problema de la Revolución Rusa, el señor Ödner, que es justamente la marca de esta máquina aquí, esta es una Ödner, el señor Ödner, con la Revolución Rusa, tuvo que salir de Rusia, asustado por la revolución, y se trasladó a Suecia, a Gotemburgo. Y en Gotemburgo siguió perfeccionando su invento, su patente del mecanismo interior de la famosa rueda que hacía los cálculos. Y este señor Ödner comienza a fabricar en forma ya importante las máquinas a inicios de los años 1900, finales de los años 1800. ¿No? Este señor había nacido en San Petersburgo. En el año 1892, ya estando viviendo en Suecia, a este señor Ödner le compra una empresa la patente para poder fabricar sus propias máquinas, una empresa Grimme, que se llama Grimme, y en el año 1892 le compra la patente para fabricar sus máquinas que posteriormente la fabricarían con la marca Brunsviga, que es esta de acá. Si ustedes ven acá arriba, dice Brunsviga, Trings Brunsviga, que es la patente de esta máquina. Y comienzan a introducir esta máquina en Alemania. Esta Brunsviga se fabrica en Alemania. Y posteriormente se comienza, después se fabrica las otras marcas, y esta es una Ödner más moderna, ¿no? En orden de años, de lo que vemos aquí, tenemos, esta es la más antigua. Esta Brunsviga es de 1916, ¿no? Después tenemos la Thales. La Thales es del año 1930. Y finalmente tenemos la Ödner, ¿ya? Que es del año 1935. Como ven, es la más moderna. Ahora, todas están funcionando en muy buen estado. Ahora las he revisado, las he limpiado en estos últimos 2 días antes de hacer este video. Y me voy a centrar. Primero, vamos a ir limpiando un poco vamos a retirar esta, vamos a bajarla. Y tenemos dos. Voy a enseñarles el funcionamiento, pero el funcionamiento lo voy a hacer con la más antigua, para ver cómo funcionaba con la más antigua. Pero antes de hacer el funcionamiento con la más antigua, quería presentarles esta, la Thales, que es la máquina que he desarmado en los últimos 2 días, porque se trababa. Cuando dije que se trababa, era a la hora de jalar esta palanca y girar para adelante o para atrás, se trababa el mecanismo, y al trabarse el mecanismo podía malograr los engranajes internos, las ruedas, y decidí desarmarla. Bueno, menudo problema, porque la verdad es que es un rompecabezas, y felicito al señor Ödner que inventó esto, pero la verdad es que ha tenido una creatividad increíble, y he estado más de 24 horas
La desarmé íntegra, como ustedes pueden ir apreciando en las fotos. He estado estudiando el mecanismo, por qué se trababa, por qué no se trababa, lo armaba, lo desarmaba, lo volvía a armar, lo armaba mal, no funcionaba, lo volví a ajustar, lo volví a hacer mal, lo volví a poner, y poco a poco iba ajustando ¿cómo se llama? La manera de armarlo. Pero tiene un proceso de armar paso por paso. Si te equivocas y como me pasó en varias veces, me olvido una pequeña piecita, no es que la pongas al final, tienes que deshacer todo lo avanzado y volver a comenzar desde cero. Bueno, como estamos en época de pandemia, aquí lo que es ha sido un entretenimiento deshacer y hacer esto, hasta finalmente tenerla suave, tenerla funcionando, tenerla totalmente aceitada internamente, y verdaderamente, como lo dije hace unos minutos, es impresionante cómo volcaron la idea a la práctica mecánica. Ahora, básicamente cómo funciona no es muy complicado, como ustedes comprenderán, y lo voy a mostrar con la mano, son ruedas, engranajes. Si uno pone el número 4, por ejemplo, acá, y le quiere sumar 3, ponía la rueda encima y lo que hacía era, a la hora de girar, este 3 hacía que empujaba estos 3 y hacía que funcione un 7, ¿no? O sea, la rueda giraba y lo estaba desplazando 3 posiciones, entonces ya quedaba en 7. ¿Y qué pasaba cuando se pasaba de los 10 dígitos, ¿no? Imagínense este dedo que cuando pasaba por los dígitos que giraba, este tocaba y contaba una unidad adicional, nada más que estaba en el lado contrario, ¿no? Entonces la rueda acá giraban los 7 y cuando pasaba del 10, este dedo que tenía una sola posición en el círculo, hacía que con cada vuelta, después de pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se aparecía el dedo y hacía que baje 1 y seguía 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero acá ya había 1. Entonces y después seguía, bajaba y eran 2. Ese era todo el mecanismo, cómo funcionaba. Pero esta máquina sumaba, restaba, multiplicaba y dividía. Entonces, si bien es fácil expresarlo, porque es similar a lo del video de la regla de cálculo, si ustedes pueden ver el video de cómo funciona la regla de cálculo, no es nada más allá que lo mismo, pero puesto en una cosa que se desliza horizontalmente en escalas graduadas, que a la hora de estar graduadas, la posición indica la numeración, ¿no? Es otro principio. Entonces, habiendo hecho este ejercicio tan simpático, desarmarlo y armarlo, un buen ejercicio mental, no hay rompecabezas que sea tan complicado como esto, vamos a proceder ahora a hacer una demostración de cómo se utilizaba. Voy a duplicar el tamaño de la imagen, ¿no? Vamos a poner, como les dije, la máquina más antigua. Retiramos esta, vamos a poner la más antigua para que se vea bien, ¿no? Acerquemos un poco la cámara para ver los números. Agarremos la posición correcta. ¿No? Y veamos cómo funcionaba. Tenemos varios ejercicios y vamos a comenzar. Primero vamos a hacer la suma de 4.358 más 2.325. Entonces, poníamos acá voy a cambiarme de posición para no interferir con la. Entonces poníamos, primero que todo esté en cero, con estos poníamos en cero los contadores. Y ahora poníamos el 4000, el número está en 4, 4.355.
8, ¿correcto? 4358, y le damos en sentido horario una vuelta. Entonces, si ustedes ven abajo, tienen el 4358. Y lo queríamos sumar con el 2325. Entonces poníamos 2325. ¿No? 2325 y otra vuelta. Pediríamos el resultado 6683. 6683, operación de suma. Vamos a la operación de resta. Ponemos en 0. Ponemos en 0. Entonces vamos a restar 5.240. Lo introducíamos. Está en la parte de abajo, 5.240, y le restábamos 2.728. 2.728. En lugar de darle un giro horario, en sentido horario, le damos un antihorario. Y nos da 2.512. 2.512. Entonces ya hemos visto operaciones de suma y de resta. A los resultados parciales podíamos ir con otra vuelta para adelante o para atrás, sumarlo, restarle, y podíamos tener hasta 9 dígitos, ¿no? Con lo cual hacíamos esto muy práctico, muy rápido, con la práctica. Esas eran las operaciones de suma o de resta. Ahora vamos con las operaciones de multiplicación. Volvemos todo a 0. El contador en 0 y vamos a multiplicar 358 correcto por 46. Una manera es este número, darle 46 vueltas. ¿Se imaginan? Si da 46 vueltas, es como si hubiésemos sumado 358 46 veces. Pero justamente con el carro que se desplaza, como vamos a ver ahora, lo que se consiguió es evitar ese trabajo innecesario para simplificarlo. Entonces, una vez que tenemos el 358 ya ingresado, vamos a darle 46 vueltas en teoría, pero vamos a hacerlo de otra forma, ¿no? Vamos a darle como son dos números, el 46, vamos a desplazar, aquí hay del 1, 2, 3, 4 hasta el 9, vamos a desplazarlo. Esto primero una posición, que es el segundo número, que es el 4, ¿no? Y vamos a darle 4 vueltas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ahora desplazamos el último al primer número y debe ser 6. Entonces le damos 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el resultado es 16.468. 16.468 la multiplicación. Y finalmente vamos a lo que es la división. Para lo que es la división, vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a dividir. Ponemos todo en 0. Vamos a regresar el carro a su posición original, ya está en 1, la posición original en 1 para que esté al extremo, está todo en 0, la máquina en 0. Vamos a, por ejemplo, dividir 6.540 entre 12. Entonces ponemos acá 6.540
540 y lo introducimos con una vuelta algunos está bien. Y entro. ¿Ya? 6.540. Ya lo tenemos abajo. Y para dividirlo entre 12, lo único que tenemos que saber es de cuántos dígitos va a ser el resultado. El resultado, si es de 3 dígitos, va a ser de 3 dígitos. Calculamos acá. Mentalmente esa es practicidad. ¿Ya? El resultado debería ser 545. Pero como es de 3 dígitos, ¿qué hacemos? Desplazamos este carro hasta como hace de 3 dígitos al tercer dígito, para ver cuánto sería. Y vamos a girar en sentido antihorario hasta que nos pasemos. Ya nos pasamos. No, me olvidé total. Tenía que haber borrado, porque acá tengo un 1. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a poner en 0. En 0, vamos a regresar y vamos a regresarlo a su posición original. Entonces es 6.540. Ya tenemos 6.540. Esto lo tenemos que volver a 0, correcto. Y vamos a ir a la posición, como resultado les dije va a ser de 3 dígitos, vamos a correr esto 3 posiciones, a la tercera posición. Y vamos a girar en sentido antihorario, pero antes de, tenemos que poner el número, vamos a dividirlo entre 12, ¿no es cierto? Vamos a poner acá entre 1 y entre 2, ¿correcto? Entonces ya lo que hemos hecho es, hemos puesto el número que queremos dividir, hemos puesto todo en 0, ahora ponemos acá el 12, entre 12, y vamos a la posición, como va a ser de 3 dígitos, vamos a la posición 1, 2, 3, y vamos a antihorario. 1, ¿hasta cuándo? Hasta que aparezcan todos 9, vamos a ver. Apareció todos 9 y damos una para adelante. Entonces ya tenemos el primer número. Corremos a la posición y volvemos antihorario. Otra vez hasta que aparezcan todos 9. ¿Ya? Y una para adelante. Y finalmente corremos la última posición y otra vez antihorario. Hasta que aparezcan todos 9 y una para adelante. Entonces el resultado es 545. El resultado es 545. Finalmente vamos a hacer una operación con residuo. Vamos a poner todo en 0. A ver, vamos a hacer 6.590 entre 27 para que nos dé un residuo de 2 y un resultado de 244. Primero todo en 0, ponemos el 6.000 590. Horario para introducirlo. Esto no está bien puesto recién. Ya tenemos 6.590 en la parte de abajo. Ahora tenemos que volver a cero esto. El contador a 0, ¿correcto? Y esto lo regresamos a 0 y vamos a poner el número que vamos a dividir, que es 244, 200, perdón, 27, ¿no? 27, 27, ya tenemos el 27. Y ahora sí vamos a dar, estando en
como va a ser de tres posiciones, el resultado que hemos supuesto, que hemos visto, vamos a estar en la tercera ubicación. Y vamos a dar antihorario hasta que estos números se vuelvan todos 99 algo, ¿no? Seguimos. Ya se volvió 99 algo. Y damos una para adelante. ¿Correcto? Ahora regresamos al segundo, a la segunda ubicación, y hacemos la misma operación. Antihorario hasta que se vuelvan todos 9 y una para adelante. Y volvemos a la última y hacemos lo mismo, antihorario hasta que se vuelvan 9 y una para adelante. Entonces el resultado es 244 y de residuo 2, que es 244 y de residuo 2. Como ven, es una maravilla la maquinita. El invento fue excelente. Y esto, pues, con practicar una hora, esto es una cosa que es maravillosa para simplificación de cálculos. Hemos aprendido algo más: la calculadora mecánica, que se usó básicamente en los primeros 50 años del siglo XX, los años 1900, 1950, 1960. Gracias, hasta la próxima.